Por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, María Luisa Albores González, y la Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Tienes ganas de Puebla. Damas y caballeros, sean bienvenidas y bienvenidos a la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico de la región de la subcuenca del Alto Atoyac de los estados de Puebla y Tlaxcala. Presiden este evento el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, María Luisa Albores González. La gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado de Puebla, Beatriz Manrique Guevara. El secretario de Medio Ambiente del estado de Tlaxcala, Pedro Aquino Alvarado. El encargado de despacho de la Semarnat en Puebla, Fernando Silva Triste. El secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala, David Guerrero Tapia. Agradecemos la presencia de la subsecretaria para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano, Norma Angélica Sandoval Gómez. Asimismo, agradecemos la presencia de la encargada de despacho de la Semarnat en Tlaxcala, Iliana Castillo Algarra. De manera especial, agradecemos a las y los funcionarios del Estado de Puebla y del Estado de Tlaxcala que nos distinguen con su presencia, compañeras y compañeros de los medios de comunicación y a todas y todos quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales, les enviamos un cordial saludo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida y explicación de motivos por la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, Beatriz Manrique Guevara. Muy buen día, tengan todos y todas. Gobernador, gobernadora, con el permiso de ustedes, secretaria, con su permiso. Compañeros y compañeras de los gobiernos del Estado de Tlaxcala y el Estado de Puebla, e invitados especiales, sean todos bienvenidos. Este esfuerzo que estamos haciendo los dos estados con distintos niveles de gobierno está enmarcado en el convenio para el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac. Hoy lo que nos convoca es la instalación del Comité de Ordenamiento Regional de la Cuenca del Alto Atoyac, el PROERSA, como lo conocemos. Después de la firma del convenio entre los tres niveles de gobierno y los diferentes sectores sociales, en seguimiento al compromiso que hicimos para llevar a cabo las acciones necesarias que nos lleven a la recuperación ecológica de la subcuenca del Alto Atoyac, y aquí hago un paréntesis porque el objetivo que nos planteamos fue ir más allá de solamente atender el río. El objetivo que nos planteamos todos y todas fue atender de manera integral la recuperación de la subcuenca del Alto Atoyac para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un ecosistema sano, con agua limpia y un entorno natural, y esto se tiene que hacer con un fuerte combate a la contaminación del río Atoyac, Xochiac y sus afluentes. Estamos listos para la conformación de la instancia responsable que coordinará el proceso de ordenamiento ecológico regional, que involucra tanto al Estado de Puebla como al de Tlaxcala, los municipios, instancias federales y sociedad civil involucrados, proceso que se traducirá en un instrumento jurídico normativo que regule el uso de suelo, tan importante para garantizar un desarrollo viable y sostenible.
las actividades productivas, las económicas, los asentamientos humanos, es decir, el programa de ordenamiento ecológico de la subcuenca del Alto Atoyac de ambos estados, en un solo instrumento. El Comité de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca del Alto Atoyac será el responsable de dar cumplimiento al convenio de coordinación y de formular e integrar el plan de trabajo que será parte del proceso de ordenamiento ecológico y hacerlo visible bajo el principio de máxima publicidad a través de la bitácora ambiental. El comité va a promover a través de mecanismos equitativos y de mucha transparencia la participación de sus integrantes para lograr la formulación del programa, así como su seguimiento, evaluación y en caso de modificación del mismo, se seguirá el mismo proceso, todo con el objetivo de llegar a consensos entre el gobierno y los diferentes sectores en el uso adecuado del territorio y de la región de la subcuenca del Alto Atoyac. Finalmente, reiteramos la disposición de esta administración, de estas administraciones, para asumir con toda responsabilidad las acciones que debamos de ejercer y que lleven a usar nuestro territorio, a ocupar nuestro territorio y a disponer del territorio de manera adecuada, sustentable y así podamos heredar a las futuras generaciones condiciones que garanticen viabilidad a su futuro y condiciones que permitan que su desarrollo pueda ser en condiciones de bienestar. Sería cuanto, gobernador, gobernadora, secretaria. Para dar inicio a esta sesión de instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico de la región de la subcuenca del Alto Atoyac de los estados de Puebla y Tlaxcala, cedemos el uso de la palabra a quien será el moderador, el secretario de Medio Ambiente del estado de Tlaxcala, Pedro Aquino Alvarado. Con su permiso, gobernadores, secretaria, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de instalación del Comité del Ordenamiento Ecológico de la región de la subcuenca del Alto Atoyac en los estados de Puebla y Tlaxcala, que se celebra en la ciudad de Puebla el jueves 8 de febrero de 2024, dando inicio a las 11:38 horas. Esta sesión se realiza con fundamento en el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico, así como en el convenio de coordinación que para efectos de la construcción de este programa se firmó el pasado 2 de agosto de 2023. Para dar inicio a esta sesión, como primer punto, daré paso a la verificación del quórum con la presencia de 23 integrantes de conformidad con el registro de asistencia a la presente reunión, por lo que se tienen las condiciones para continuar con el desahogo del orden del día, al cual daré lectura a continuación. Primero, inicio de sesión de instalación del Comité POERSA a cargo del Secretario de Medio Ambiente de Tlaxcala para el pase de lista y lectura del orden del día. Segundo, declaratoria de instalación del Comité y órgano ejecutivo a cargo de la ciudadana María Luisa Albores González, titular de la Semarnat. Tercero, aprobación del reglamento interior del Comité POERSA a cargo de la ciudadana María Luisa Albores González, titular de Semarnat. Cuarto, declaratoria de instalación del órgano técnico del Comité POERSA a cargo de la ciudadana María Luisa Albores González, titular de la Semarnat. Quinto, mensaje por parte de la ciudadana Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del estado de Tlaxcala. Sexto, mensaje a cargo del ciudadano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del estado de Puebla. Séptimo, mensaje y cierre de sesión del Comité POERSA por parte de la ciudadana María Luisa Albores González, titular de la Semarnat. Para continuar con el desahogo del orden del día, hago de su conocimiento que la integración del comitente POERSA es la siguiente. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, quien preside el comité. Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Tlaxcala, SMA, como secretaria del comité. Y como vocales, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda del Gobierno de Tlaxcala, el municipio de Huejotzingo, el municipio de San Martín Texmelucan, el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, el municipio de Nativitas, el municipio de Tepetitla de Lardizábal, la Colectiva por el Bienestar Social, Dale la Cara a la Atoyac AC, Ejido Santa María Moyotzingo, Ejido Santa Rita Tlahuapan, Ejido San Juan Cuauhtémoc, Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, Unión de Pueblos, Comunidades y Organizaciones por la Laguna y la Vida AC, Ejido Santo Toribio Xicotzinco,
Ejido San Agustín Tlaxco, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional CIBA-IPN, Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala, Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción CEMIC. Asimismo, les informo que la integración del órgano ejecutivo es la siguiente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien preside el comité; Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Tlaxcala, como secretaría del órgano ejecutivo; y como vocales, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla; Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas, Tepetitla de Lardizábal, Colectiva por el Bienestar Social, Dale la Cara a la Toyac, Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, Unión de Pueblos, Comunidades y Organizaciones por la Laguna y la Vida, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Centro de Investigaciones en Biotecnología Aplicada del IPN, Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala y Cámara Nacional de la Industria de Transformación. En consecuencia, solicito a las y los representantes de las instituciones y organizaciones mencionadas ponerse de pie y respetuosamente a la secretaria María Luisa Albores González, titular de Semarnat, proceder a declarar la instalación del Comité Puerza y de su órgano ejecutivo. Con gusto, secretario. En la ciudad de Puebla de Zaragoza, siendo las 11:43 horas del 8 de febrero del 2024, se formaliza la instalación del Comité y órgano ejecutivo del Programa de Ordenamiento Ecológico de la región de la subcuenca del Alto Atoyac, en los estados de Puebla y Tlaxcala. La instalación de este Comité Puerza y su órgano ejecutivo se llevan a cabo de conformidad con los artículos 68, 69 y 70 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiente en materia de ordenamiento ecológico, así como en las directrices establecidas en el Convenio de Coordinación antes mencionado por el secretario Aquino. Muchas gracias, secretaria. A continuación, procedemos a la aprobación del reglamento interior del Comité Puerza, documento que fue distribuido previamente para su conocimiento. Por favor, secretaria, adelante para someter a aprobación el reglamento. Muchas gracias. Con gusto, secretario. Solicito amablemente a las y los integrantes del órgano ejecutivo levantar su mano para la aprobación del reglamento interior del Comité Puerza, de conformidad con lo establecido en el convenio de coordinación antes referido. Muchas gracias a todas y a todos. Se aprueba el reglamento interno del Comité Puerza. Muchas gracias, secretaria. Finalmente, a continuación haremos la declaratoria de instalación del órgano técnico del Comité Puerza, para lo cual, en primer lugar, hago del conocimiento de las y los presentes, las instituciones y organizaciones integrantes de dicho órgano. Universidad Iberoamericana Puebla, quien preside el órgano; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, como secretaría del órgano; y como vocales, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla; Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Tlaxcala, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tlaxcala; Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas, Tepetitla de Lardizábal, Colectiva por el Bienestar Social, Ejido Santa Rita Tlahuapan, Ejido San Juan Cuauhtémoc, Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, Unión de Pueblos, Comunidades y Organizaciones por la Laguna y la Vida AC, Ejido Santo Toribio Xicotzinco, Ejido San Agustín Tlaxco, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del IPN, Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala y Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra. Secretaria, amablemente le solicito hacer la declaratoria de instalación del órgano técnico, por lo que pido a las y los representantes de las instituciones y organizaciones mencionadas ponerse de pie, por favor.
Con gusto, secretario. En la ciudad de Puebla de Zaragoza, siendo las 11:46 horas del 8 de febrero del 2024, se formaliza la instalación del órgano técnico del Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac en los estados de Puebla y Tlaxcala. La instalación del órgano técnico se lleva a cabo de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico, así como en el marco de convenio de coordinación antes mencionado. Es cuanto. Gracias, secretaria. Con esto quedan instalados el Comité Poerza, su órgano ejecutivo y su órgano técnico, así como aprobado su reglamento interior, por lo que podemos continuar con el desahogo del orden del día. Gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. Quiero agradecer de manera muy especial a mi amigo Sergio Salomón Céspedes, gobernador de este estado, por siempre ser solidario para Tlaxcala, por siempre contar con su respaldo y porque a partir de su llegada hemos hecho un gran equipo. Muchas gracias, gracias por todo, querido amigo, por todo el beneficio que ha llegado a Tlaxcala también a través de todo tu trabajo y el trabajo en equipo. Quiero agradecer también de manera muy especial a la maestra María Luisa Albores González, una gran amiga, una gran aliada de Tlaxcala, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, por siempre dar seguimiento a nuestras peticiones, por llevar con éxito muchos programas en Tlaxcala que han sido de gran impacto para el bienestar de la población. Mi gratitud eterna, querida amiga, muchas gracias. La instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca del Alto Atoyac representa un paso trascendental para unir los esfuerzos colectivos en áreas del beneficio común para Puebla y Tlaxcala. El ordenamiento territorial es un proceso que implica mucha colaboración, gestión, comunicación y desde luego compromiso de parte de todos nosotros para dar a conocer las enormes ventajas que implica promover un desarrollo equilibrado y sostenible. Si bien recordamos, fue aquí en esta gran posibilidad que a partir de esas recomendaciones que se tuvieron de derechos humanos, fuimos nosotros los que pudimos poner fin a esas recomendaciones y la verdad, pues solamente se puede lograr todo esto con un trabajo en equipo. Poner a salvo nuestros afluentes, garantizar el cuidado y distribución justa del agua, del suelo y los recursos naturales, así como promover una cultura ambiental, son pasos determinantes para afincar una prosperidad compartida y duradera. Para el gobierno de Tlaxcala, el vínculo entre el derecho a la salud de la población y el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ordenado resulta impostergable. Así lo hemos demostrado con la aplicación de estrategias integrales que atienden lo ambiental, pero que convergen también con acciones en materia de salud, de vivienda, de desarrollo económico, de turismo, de educación, de combate a la pobreza, para lograr una verdadera transformación sostenible que garantice por muchos años el bienestar para nuestra gente. No tengan duda que para mi gobierno siempre serán ustedes aliados en este gran comité y seremos todos un solo frente para hacer de todo este trabajo un trabajo exitoso que responda con justicia y compromiso a las demandas de una sociedad que merece vivir en bienestar. Mi compromiso siempre de Tlaxcala hacia Puebla, porque sabemos que solamente así hemos podido
salvar muchos obstáculos juntos. Muchas gracias por todo y estamos siempre a la orden. Agradecemos el mensaje de la gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. A continuación escucharemos el mensaje que dirige el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Aprecio sobremanera el compromiso y responsabilidad de todas y todos ustedes para participar en la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca del Alto Atoyac. Un gran reto, pero es fundamental poder poner los cimientos firmes para el despegue de este gran proyecto. Saludo con aprecio la presencia de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República, doña María Luisa Albores González, quien a título personal le tengo una gran admiración y respeto. Sabemos de su compromiso con el tema del medio ambiente, sabemos de su bondad para poder generar una rectitud y abonar a los estados. Su respaldo ha sido un tema que nos compromete a caminar de la mano de usted. Enhorabuena y un atentísimo saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador y dígale que el compromiso del estado de Puebla y sin duda el de Tlaxcala está en torno a la visión que tiene él para poder rescatar esta cuenca tan importante. Saludo igualmente a una gran gobernadora, a mi amiga, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, con quien comparto la unidad de propósitos en la tarea de establecer programas conjuntos de planeación regional y regular el manejo de los recursos en nuestra región. Una mujer que ha sido quien ha dado el primer paso para poder combatir el tema de la tala y generar condiciones fundamentales en donde siempre construyendo con esa generosidad que le caracteriza solo a ella, nos ha permitido sumarnos y nos ha permitido involucrarnos en este proyecto que no tiene fronteras y que nos hermana aún más y que nos permite hacer un esfuerzo conjunto con una doble responsabilidad, pero con un mayor compromiso para poder atender esta problemática. Gracias, querida Lorena, siempre por tu apoyo, tu comprensión y tu amistad. Saludo con aprecio a secretarios, secretarias que encabezan hoy estos esfuerzos de medio ambiente en Puebla, Beatriz Manrique Guevara, en Tlaxcala, Pedro Aquino Alvarado. Los saludo a todos y con ello a los demás compañeros secretarios y gente que depende del gobierno federal y estatal, sean bienvenidos a Puebla. Por supuesto, a presidentes de las cámaras, rectores, representantes de universidades, activistas, representantes de pueblos y comunidades, sean todos bienvenidos hoy a este gran evento. Inicialmente quiero agradecer el interés de este grupo de trabajo por sumar esfuerzos para la conservación de nuestro ecosistema y de nuestros recursos naturales. No solo porque contribuimos a solucionar un problema ecológico de gran tamaño para nuestra región, sino porque a través de la participación conjunta es posible alcanzar consensos y unificar criterios para diseñar acciones sustentables comunes. Con lo anterior, Puebla y Tlaxcala cumplen con la obligación de proteger nuestras reservas territoriales, pero también de impulsar el aprovechamiento de zonas que generan beneficios económicos para miles de familias. Y es que hoy en día impulsar el ordenamiento ecológico de nuestras áreas naturales es de suma importancia, pues con ello se promueven valores éticos, culturales, económicos y sociales que han estado ligados al desarrollo de los pueblos. Por eso y por ello resulta imperioso proteger nuestros ecosistemas para así procurar la sustentabilidad de los recursos naturales. En ese sentido, al ordenar nuestro entorno ecológico, impedimos el saqueo de bosques y de especies endémicas, únicas en su tipo, y se regulan las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y de urbanización, además de otorgar mayor seguridad en la tenencia de la tierra, pues con ello se garantizará el respeto a la sociedad ejidal, comunal y privada. En ese tenor, la protección de nuestro entorno nos exige estar preparados no solo con un sólido conocimiento de nuestros recursos, sino también con la instrumentación de mejores prácticas para la conservación de nuestro capital natural. En estos tiempos, la puesta en marcha de programas de protección ambiental exige la clara voluntad de todas y de todos los gobiernos, porque preservar nuestro hábitat implica dar lugar a la participación corresponsable de todas y de todos.
Si queremos evitar que una geografía de culpa nos avasalle, debemos asumir cuanto antes nuestra responsabilidad histórica en el desarrollo de hoy y de mañana. Estoy seguro que con trabajo, organización y plena conciencia cívica es posible construir consensos sólidos y acuerdos concretos en favor del medio ambiente. Asumamos, pues, el reto de hacer realidad esta nueva ética ambiental para proteger nuestro destino común. Por ello es fundamental entender que se tiene que hacer no solamente con voluntad o con conciencia. Tiene que haber investigaciones serias y responsables, en donde las verdades absolutas no quepan, porque si no, nunca podremos alcanzar los consensos necesarios. Entendamos que esto solamente puede ser parte del inicio. Reconozcamos el esfuerzo que se hizo por acciones anteriores y tomémoslas como ejemplo y experiencia, para que de lo mejor lo podamos incluir y de lo que no, no cometamos el error de andar dos veces el camino. Por ello es tan importante entender que la solución no será mágica, sino que la solución tiene que ser una solución basada en investigación, en una gran normativa, pero sobre todo en una gran conciencia ciudadana. Una gran conciencia ciudadana, en donde nosotros tenemos que dejar de ser autoridades para asumirnos como ciudadanos, como responsables del futuro de las siguientes generaciones. Porque esto no tiene que ver con los que hoy estamos nada más, tiene que ver con todos los que vienen. Así es que yo los invito a que lo hagamos juntos, que lo hagamos en torno a la gran visión que tiene el hecho de ser responsables con la humanidad, en recordando que eso fue lo que nos heredaron nuestros padres y nuestros abuelos, y que hoy tenemos que asumir la gran responsabilidad, porque somos cabezas de familia, somos actores principales en la sociedad y tenemos que asumir esta gran responsabilidad. Secretaria, tenga usted la certeza que de la mano del gobierno de Tlaxcala y Puebla y de la mano de la sociedad estaremos asumiendo el compromiso y el rol histórico que nos corresponde para poderle dar la cara el día de mañana a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias. A continuación escucharemos el mensaje y cierre de la sesión del Comité de Ordenamiento Ecológico por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, María Luisa Albores González. Gracias. Gracias por permitirme compartir algunas palabras con ustedes. Antes que nada, un agradecimiento con muchísimo cariño al gobernador de Puebla, al licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Muchísimas gracias por la anfitrionía. Hace un momento tuvimos una reunión de información del trabajo que se viene haciendo de manera coordinada entre la Secretaría del Medio Ambiente del Estado y la Federación. Y quisiera dar hincapié en este agradecimiento porque hemos podido trabajar desde un principio con la secretaria Manrique y su equipo muy de la mano con la Federación. En este sentido, en este agradecimiento que le reiteramos al gobernador por permitirnos hacer este trabajo y por sumarse con esa sensibilidad en las cuestiones ambientales. El tema ambiental tiene que ver con tener sensibilidad y tomar conciencia del cuidado de lo que hace posible tener vida. Porque hablar del ambiente, hay una palabra que no le gusta en este caso al presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando decimos medio ambiente. Y es que no es medio, es completo. En este sentido, cuando hablamos del ambiente, es hablar de lo que nos permite la vida. El suelo, el agua, la flora, la fauna, el agua, el líquido vital y el aire que respiramos. Muchas gracias por esa sensibilidad. A la compañera, amiga, que siempre admiro mucho, a la licenciada Lorena Cuellar Cisnero, que tuvimos la oportunidad de iniciar un trabajo de manera conjunta cuando ella era delegada de Bienestar y una servidora secretaria de Bienestar, siempre le tenemos mucha, mucha admiración por esa convicción que tiene de servir al pueblo de Tlaxcala.
Yo no he conocido a una mujer tan amante de la montaña, de la Malinche. Toda esa admiración y reconocimiento por el trabajo emprendido y por lo que podemos sumar y hacer en equipo. En este reconocimiento va el reconocimiento para el equipo del Gobierno del Estado de Puebla, para el equipo del Gobierno de Tlaxcala y para el equipo del sector federal. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Les agradezco mucho a las autoridades presentes, presidentas, presidentes municipales, a la sociedad civil que el día de hoy se hace presente para hacer este trabajo conjunto. Lo que hacemos el día de hoy, si quisiera compartirles antes de darme las palabras, para una servidora es muy emotivo, porque es sentar las bases de algo que iniciamos a través de un convenio de la Federación con el Gobierno de Puebla un 26 de septiembre del 2020. Tuve la fortuna de llegar el 3 de septiembre, soy la tercera secretaria en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y el día de hoy dejar instalado a 7 meses, 21 días que nos falta a nosotros hacer el cierre con nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es dejar las bases de un trabajo que se inició a hacer y que es muy necesario. Sanear el río Atoyac desde la parte de Tlaxcala y de Puebla, y qué mejor manera de hacerlo que de manera en equipo, y en equipo con las autoridades desde el municipio, el Estado y la Federación. Pero quien debe de tomar conciencia son todas y todos en este sentido de la importancia que tiene este bendito río. Estamos hablando de un agua que corre y que corre como no debería de correr. Corre sucia. El agua debería de correr como nace. El agua debe de correr de manera limpia y transparente. Hoy no tenemos eso. Ha pasado muchos años, más de 40 años, donde tenemos una problemática que no se puede solucionar de una manera inmediata, que debe de solucionarse en equipo y con muchísimo trabajo y responsabilidad. Es algo que dejemos dejar nosotros en un sentido las bases, en un planteamiento para las autoridades que vengan, asuman este compromiso y empujen este compromiso. En el caso de algunos, como el caso de nosotros como federación, estamos ya en este cierre ordenado, a quienes van a continuar, como el caso de la compañera y amiga y admirada gobernadora Lorena Cuellar, para empujar esta parte de estos procesos. Y dejar en este sentido un planteamiento que de una base es dejar también la estafeta para que quienes vengan, vengan para servir en este sentido al pueblo y en este cuidado ambiental. Quisiera compartir que este convenio del saneamiento del río Atoyac se retoma de una recomendación. Tenemos también el gusto y el orgullo de decirle que Semarnat, a través de este sexenio del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha sido la dependencia que más recomendaciones ha aceptado y se ha puesto en marcha a trabajar. Esta es una de esas recomendaciones importantes que dejamos las bases en esta instalación del comité, pero que necesitamos empujar todas y todos. Entonces, quisiera compartirles que parte de la instrucción de nuestro presidente ha sido que vayamos retomando técnicamente también y hacer un relevo ordenado, entregar una buena estafeta para que los procesos continúen. Hay procesos que sabemos que se tienen que acelerar, hay procesos de continuidad, pero quisiera dar con este mensaje que para una servidora y para el Gobierno de México, instalar este comité es muy importante y se puede hacer porque hay una sensibilidad de sus autoridades.
de Tlaxcala y Puebla, de Puebla y Tlaxcala, y del trabajo que se tiene y del compromiso. En muchos estados que hemos estado se tienen las mismas problemáticas. Muchas vertientes, muchas cuencas de río están contaminadas, pero no se ha llegado a este trabajo técnico serio. Entonces, esto ya se está viendo en otros lugares de la República donde están poniendo sus ojos en cómo se puede sanear en este sentido un río. Un río que nos corresponde la responsabilidad a todas y a todos, no solo de la gente que vive cerca de estos espacios. Recordar que el agua es el líquido vital y que a partir del agua puede existir la vida y a partir del agua pueden existir diferentes sectores económicos. Yo celebro de verdad con muchísimo gusto, con muchísimo cariño que instalemos este comité y que este comité tendrá vida y que este comité será el que seguirá empujando en este sentido los trabajos que iniciamos. Pues felicidades y enhorabuena a todas y a todos. Muchas gracias. Damas y caballeros, es así como hemos llegado al final de la instalación de este Comité de Ordenamiento Ecológico de la región de la subcuenca del Alto Atoyac de los estados de Puebla y Tlaxcala. A nombre de Gobierno de México, Gobierno de Tlaxcala y Gobierno de Puebla, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, deseando que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.